Hola, hola gente guapa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis videos. Yo soy Carlita Chan y estoy emocionadísima que estén nuevamente en otro video conmigo. Ay, gente, está haciendo calor. Este es un clima muy loco porque por horas hace mucho calor, por horas hace un frío de la chingada. Ya vieron el título, la miniatura. Bueno, vamos a hacer un haul, les voy a enseñar unas cositas, unas compras random que hice en estas dos tiendas. Una es Dollar City y la otra es Vidri. Vale, son bien pocas, la verdad creo, considero que no es un video largo, pero pues como yo sé que siempre digo así, se hace largo porque meto otros temas en los videos y pues se terminan haciendo más de 10 minutos. Empecemos ya, antes que otras cosas sucedan. Vamos a empezar con las cosas más poquitas, o sea, con la tienda de Dollar City. Lo primero será comestible. Vean, yo amo mucho el pan dulce, amo mucho las cosas dulces. Y pues yo no puedo estar comiendo mucho esas cosas, pero sí de vez en cuando pues cometo ese pecado. Y encontré estos señores. Vean, son mini supuestamente pingüinos de esta marca Maricela. Están empacados individualmente, supuestamente trae 12 unidades. Lo voy a abrir con ustedes para ver qué tal va. Vale 2.50. Por Dios, vean esto, qué chiquito. Estoy tan acostumbrada a ver los otros empaques que esto me parece un bocado de pingüinito. Esto está hermoso, gente. ¿Será que tienen el mismo sabor? Dice que tiene ahora más sabor a chocolate. No sé, vaya usted a saber, gente. Les voy a confesar algo. Me siento un poco mareada. Últimamente me estoy sintiendo mal otra vez, pero bueno, continuemos. Lo otro que me compré, vean, es esta pequeña libretita. Me encantó los colores. Dice Open Your Heart. O sea, abre tu corazón. Ya les he dicho, disculpen mi English. Me encantó mucho el diseño de la pasta, los colores. Y vean el interior de las páginas. Trae corazoncitos al pie de cada página. Vean, esto me costó, por acá está el precio, $1.25. Dice que tiene 160 páginas. Yo lo compré porque quiero no hacer como un diario. Yo en esas cosas ya no creo. Tuve una mala experiencia cuando estaba adolescente con ese tipo de cosas. Entonces es algo en lo que yo ya no creo. Pero a estas alturas, si alguien descubriera algo que yo estoy escribiendo, no me ofendería, no me molestaría, ni me sentiría mal, porque es algo pues que me pasa en la realidad, digo yo. Pero sí quiero empezar a escribir ciertas cosillas y por eso quise traerme esto. Ahora vamos a pasar con Vidri, ¿vale? Les voy a contar antes de empezar. Yo iba a Vidri porque necesitaba unas cacerolas. Desde hace meses yo les estoy diciendo que mi esposo me dijo que me iba a comprar unas, ¿vale? El punto es que con esto de la pandemia yo no salgo muy seguido. La mayoría de cosas yo las compro pues en línea o en internet. Tengo una tienda de esas de Vidri cerca, pero allí no hay. Entonces yo dije, voy a aprovechar una salida cuando vaya a Metro, que es un centro comercial. Y pues voy a aprovechar que ahí está el almacén muy grande de Vidri. Y voy a pues, aprovechar, ¿no? Ir a ese almacén y voy a ir a buscar las cosas. Un paréntesis, oigan. Cuando yo estoy grabando ahí, ahorita por estar haciendo mucho. Pero hay que sigamos. La cosa es que yo decía, no, pues voy a aprovechar el viaje y todo eso. Entonces hace poco fui a buscar unas cosas que mi suegra me había encargado. Y pues me fui a meter a la tienda grande esta de Vidri y todo eso. Y resulta que pues estaban bien pobres en la cuestión de cosas de cocina. En sí de cacerolas, de juegos de ollas y todo eso. Y tenían una marca que se llama Cinza, que a mí no me gusta, no me parece. Yo andaba buscando una que se llama Alsasa, que yo sabía que ellos siempre tenían de esa marca. Tenían hasta los sets ahí de 3 o 4 cacerolas en diferentes tamaños, de diferentes diseños. Pero pues ayer que llegué fue como que no, no había nada, no tenían nada. Y vean, de todas maneras terminé comprando otras cosas porque también las necesitaba. Encontré
Esta que era la única que se veía más o menos, no sé qué marca es, no la conozco. Aparte que era la única que estaba más o menos grande, ahí todas eran bien pequeñas y pues no me servía de nada. Ven. Es una marca que se llama Aki. Por cierto, es esta. Y pues este es del número 20, creo. Se ve que tiene teflón. No puedo darles muchas referencias porque es una marca que yo no conozco. La Alsasa me gusta, pero pues esto no lo conozco. Se supone que lo puedes lavar en la máquina de lavar vajillas. Dice que soporta pues en cocina de gas o en cocina de corriente. Me costó $5.60 y pues es lo único que logré encontrar. Lástima, porque yo sé que esa tienda suele tener ese juego de lo que le digo, que se llama Alsasa. Alsasa es una buena marca para mí, en lo personal, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Ahora, vean, esto se lo traje al gordo. Se va a ver hermoso. Vean, qué bonito. Es un nuevo collar, es negro y blanco. Es más delgado que el que anda. Vean el broche de este tipo. Tiene los dos para ponerle la cadenita. Es ajustable y pues me costó $3.75. Lo voy a poner, está limpio, hace poco se bañó, así es que ya va a poder estrenarlo. Ya todo esto ya está desinfectado. Ahora vean, esto pues es para recoger la caca de la gorda. Ella acá donde vivimos pues tiene un arenero debajo del lavadero, entonces ella allí hace su popó y yo pues con la palita le saco la caquita y ya la meto en la basura. Pero la que tenía hace poco se quebró. Y vean que esa la tengo. Quiero ver. Yo vine acá a finales del 2017. Noviembre del 2017. Yo la compré. Creo que compré una recién me vine para acá. Pero se quebró bien rápido. Entonces en diciembre volví a comprar otra. Entonces les estoy hablando que de diciembre del 2017 hasta hoy se me arruinó. Se me quebró. Y pues me duró bastante. Bastante. Entonces ya, ni modo. Llevo a su fin, ya cumplió su ciclo y fui a traer esta. La verdad es que esta la veo bastante grande, pero pues ya ni modo, ¿no? No sé, a ver qué tal va. Traje esta, era el único diseño que había. Había otra más pequeña, más bonita, con que aquí tenía una figura de gatito y todo. Pero solo la vendían con la cajita de arena y yo pues la cajita ya la tengo. ¿Para qué voy a comprar otra cosa? Vean esto. Acá está esta hermosa pala. Porque no les he contado, pero tengo por ahí una plantita de sábila y una suculenta. Que pues cuando van creciendo yo lo que hago es trasplantarlas. La voy cambiando de maceta. Entonces solo voy recogiendo la tierrita para poderles poner. Y pues no tenía con qué. Y la última vez que hice eso me tocó hacerlo con un cuchillo. Se me hizo muy difícil. Entonces ya traje este. $1.20 me costó este. Esta me costó $2.50. Y bueno, ya lo último que me traje, vean, es esta cortina para el baño. Ya trae las argollas, son de plástico también, las cortinas de plástico. Yo la verdad buscaba una de tela, pero solo viendo diseños y de otros diseños que había no me gustaron, la verdad, no me agradaron. Entonces decidí traerme esta. Las de tela me agradan más porque pues duran más, ¿me entienden? Las de plástico es como que, no sé. O sea, si bien es cierto duran, pero no siento que sean muy reciclables como lo son las de tela. Pero bueno, ni modo, me traje esta. Esta me costó $3.95. Y pues estas fueron prácticamente las compras random que hice. Como les digo, yo entré a Vidri buscando una cosa y ni modo, no había. Así es que aproveché de buscar otras, las compré así como que a lo rápido. No me gusta entretenerme en las tiendas. O sea, yo sabía lo que iba, pero no había. Entonces me acordé que necesitaba otras y las compré, ¿vale? Gracias por haber llegado hasta acá, gente. Yo los quiero mucho. Pónganme por allí qué es lo que les gustó más de lo que compré. Y si ustedes, no sé qué marca me recomiendan. Aparte de Alsasa, no sé. Porque yo acá en El Salvador, Alsasa es la que más conozco. Es la que yo siento que es mejor, que duran más. Pero pues no sé si hay otra marca que sea buena. Si esta que se llama Aki es buena, díganme ustedes, yo no la conozco. O alguna otra marca, por favor, ayúdenme, necesito. Ya ni un huevo me podía hacer, como le comentaba mi esposo, porque las que teníamos, pues desgraciadamente en aquella época no nos fijábamos en la marca.
y el teflón se les ha empezado a caer, entonces ya ahora todo se pega. Ayuda, gente guapa. Hoy sí, los quiero mucho. Suscríbanse, es gratis. Nos vemos, les llevo por ahí en sus canales. Gracias por estarme apoyando. Hoy sí, los quiero. Bye.